El Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable de la exportación de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, informó que el lote de vacunas decomisadas por personal de aduanas y el ejército en Campeche para enviarse de contrabando a Honduras es falso. En un comunicado, el organismo detalló que el análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original. Agregó que cada vial de la vacuna Sputnik V cuenta con un código QR único que permite rastrear su lugar de origen. La aclaración del Fondo Ruso de Inversión Directa llegó luego de que el martes por la noche, el Servicio de Administración Tributaria informó que personal de aduanas y el ejército decomisó en el Aeropuerto Internacional de Campeche un cargamento con 1.155 frascos, equivalentes a 5.775 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que serían enviados de contrabando en un avión privado a Honduras. Tanto el avión como los tripulantes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.